Tomar un riesgo, creo que la vida es de riesgo y a la par de un riesgo siempre tiene un buen resultado. Fuera mi papá, ¿Por qué? porque él me enseñó muchos valores, me enseñó a valorar las cosas, me enseñó que todo cuesta en la vida y que cuando uno logra lo que se propone, pues también ese es el éxito en la vida. Es cuando uno llega a ser feliz. Ganar amigos, ser amigable y pues de alguna manera también llevarle alegría y ser de utilidad a las otras personas. No, pues que le siga echando ganas, que en su momento va a venir el cumplir sus sueños, sus metas y que no desmaye. Para mí significa algo nuevo, algo novedoso, algo en lo cual tú puedes ser tú mismo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues también sacar un beneficio, ¿verdad? Y pues para mí es un sueño logrado. Hoy es un gran día de grandes oportunidades, como dice Manuel Hernández Manique, youtuber salvadoreño, cofundador y creador del canal Deschavetados, quien junto a Ernesto Orellana decide tomar la valiente decisión de crear el reconocido canal de YouTube Deschavetados. Al conocer a su socio en el trabajo, decide crear contenido entretenido para la comunidad. Ha tomado muchos riesgos, incluso hasta arriesgar su estabilidad familiar, y decide emprender y hacer lo que sea necesario para salir adelante. En este episodio nos contará cómo inició sus deschavetaventuras y cómo se logró convertir en uno de los youtubers más queridos de El Salvador, llevando entretenimiento, mostrando a muchos aspectos diarios de El Salvador y sobre todo apoyando a la comunidad. En este episodio verás cómo creer firmemente en tu proyecto con una voluntad férrea e inquebrantable y el deseo de emprender. Así que quédate con nosotros que comenzamos. Bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Para mí es todo un gusto tenerte en Redbox. No, muchas gracias por la invitación, gracias por atenderme acá y pues yo me siento muy, muy, muy bien, muy como en casa, la verdad, y pues no, aquí estamos ya para lo que sea, para servirte. Manuel, cuéntame un poco cómo es tu historia. Tú naces en El Salvador. Sí. ¿Cómo es que es ese camino de tu niñez hasta volverte youtuber? Ah, ok. Bueno, para comenzar, te diría pues que mi infancia yo la viví en un mercado de Soyapango, pues mi mamá tenía un negocio, tenía una pupusería, mi papá luego estuvo empleado durante 30 años, pero luego pues vino un decreto y bueno, lo despidieron y todo lo demás, entonces tuvo que poner también su propio negocio de cosas usadas, herramientas y todo lo demás, entonces yo vivo ahí, crezco ahí y crezco en medio del negocio, o sea, tal vez informal, pero aprendí a valorar las cosas, aprendí a saber que una botella con agua o una pupusa, una tortilla que vos te lleves a la boca tiene un costo y cuesta ganarse la vida. Entonces yo aprendí a eso. Entonces, cuando ya empiezo a tener un poco de razón, bueno, agarro aquí vendían 25 centavos de sal, ajá, o a veces eran colón de sal, porque todavía en ese momento estaba el colón, entonces agarraba los colones de sal y los iba a pasear a vender. Entonces yo lo que hacía es le decía a mi mamá, mamá, yo le voy a comprar la sal a un precio, yo le voy a dar a un precio y lo que queda es mi ganancia. Entonces está bien, o a veces vaya, de estas 10 bolsas de sal, 7 son mías y las otras 3 son tuyas. Y así. Entonces, igualmente, galletas, y pues esos son los primeros años.
Luego, cuando ya alcanzo la mayoría de edad, pues busco un empleo, ¿verdad? Antes de que me hables del empleo, Manuel, ¿qué querías hacer cuando grande? Bueno, yo siempre quise, veía pues a las otras personas que a veces eran ingenieros, eran doctores, eran arquitectos, y pues siempre en tu familia, siempre te inculcan a perseguir una profesión, a perseguir algo, ¿verdad? Es decir, si tú te gradúas, si tú alcanzas y te gradúas de la universidad, pues eres alguien. Entonces, prácticamente mi sueño siempre fue ser un profesional, ser un ingeniero, ¿verdad? Porque veía yo que tenía estatus, pues, y cuando a alguien te llaman de lejos y te dice El ingeniero, ingeniero, sí. entonces, guau, wow, vos te sentís bien, ¿verdad? Entonces, y pues la verdad que aún tengo esa como esa meta, ¿verdad? Que espero algún día lograr. ¿Y cómo es tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en una venta de zapatos. Ya. Sí, es muy reconocida acá en El Salvador. Ahora, esa venta de zapatos, ese almacén de zapatos, vende más que todo zapatos para mujer. Es muy reconocida. Entonces yo entro como bodeguero, en los sótanos arreglando los zapatos, la mercadería, revisando la que viene, la que va. Luego me pasan a vendedor en las salas de venta, a andar pues ahí mostrándole el producto a los clientes. Pasé 2 años ahí, luego yo salgo de ese almacén y entro a un laboratorio donde hacen tabletas, donde hacen medicinas, hacen ampolletas. Ahí paso aproximadamente, fue desde el 2007 hasta el 2018, ¿verdad? Prácticamente 11 años de mi vida laboral que pasé en ese laboratorio, ¿verdad? Entonces, es allí donde nace después de cierto tiempo. Como que estás en un solo lugar, te llega la necesidad de cambiar, ¿verdad? Ahí Entonces, trabajaste 11 años, ahí ¿no? trabajé 11 años. Entonces, después de esos 11 años haciendo lo mismo, llega la necesidad en mí de cambiar, de hacer algo, pero es allí donde uno dice, ¿qué tengo que hacer o qué Claro. debo hacer? ¿Verdad? Porque, si bien es cierto, yo quería salir adelante, pero no sabía cómo, ¿verdad? Claro. Y pues me encontraba en ese dilema, o sea, renunciar y dedicarme a un negocio propio, aunque aquí pues dedicarse a un negocio propio es bien difícil, si Claro. uno no tiene un capital o no tiene una dirección, es bien difícil, o resignarse y quedarse allí en el trabajo y pasar los 35 años que tienes que cumplir para jubilarte. Y también que te acostumbras pues a tener un ingreso fijo. Sí, sí, Yo a sí. truene relampagué, hago no bien las cosas o no, ahí le pagan y ya Sí, está. de hecho eso fue lo que como que te acomoda, o sea, Claro. para bien o para mal, tienes un salario fijo que cada 28 o cada 15, ahí está, Ahí poquito está. pero seguro, ¿verdad? Entonces, en algún momento sí te acomodas. ¿Y cómo surge la idea de ser youtuber? Digo porque tienes una personalidad, digamos que en los videos, pero ya verte en persona, tienes una personalidad bastante pacífica, bastante analítica, tranquilo. ¿Cómo llegas a la decisión de ser youtuber? De hecho, nunca pensé ser youtuber. O sea, en mi mente nunca pasó. Quizás fueron las circunstancias que se fueron dando. Cuando llega Neto al trabajo como un empleado de temporada. Ajá, entonces, en ese momento, YouTube como que estaba. Ya había varios YouTubers acá en el país que estaban sonando bastante fuerte. Y yo quería empaparme de eso, de la nueva tecnología, de las redes. Y había escuchado de que se podía sacar provecho de las redes. Pero no sabía cómo. Claro. Había escuchado, pero no sabía de qué manera. Entonces, yo estaba con el deseo, sí, de emprender algo a través de redes sociales, pero no sabía cómo. Entonces, en ese momento llega Neto, y acordate que quizás uno que ya tiene sus años, yo me siento, o sea,
ya sea 10 o no sé, 5 años más de diferencia, pues muchas cosas pasan en 5 años. Claro. Los que vienen pues atrás, pues ya vienen con, ah, que yo quiero ser TikTok, yo quiero, hace 2 años no Claro. existía TikTok. Sí, claro. No era tan Entonces, popular no era popular. y se sabía que se podía vivir de eso. Correcto, o sea, existía Facebook, pero no se sabía que se podía vivir de Facebook. Claro. O sea, yo ocupaba Facebook, pero solamente para entretener. Claro. Y yo veía que salían anuncios, salían publicidades, pero yo decía, hey, pero si hay publicidad, hay algo más aquí, pero tenemos que descubrir eso. Sí, claro. Entonces, viene Neto y pues que él trae un nuevo conocimiento y dije, bueno, hay que saber, y eso siempre lo voy a destacar. Hay que saber las debilidades que uno tiene. Y no para quedarse estancado ni para deprimirse, sino que para saber por qué lado hay que atacar esas debilidades. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, si yo no puedo hablar en público y tengo ese deseo de hablar en público, me voy a pegar a alguien que es chispa para hablar en público, porque algo voy a aprender de eso. Y Claro. eso no significa que yo sea menos que él. No, definitivamente. Simplemente yo quiero aprender algo bueno de la otra persona. ¿Y cómo te diste cuenta que Neto era youtuber? Lo que pasa es que él también, él estaba comenzando, ¿verdad? Igual creo que solo tenía como la idea, pero no tenía como esa fuerza de darle, ¿verdad? Con todo. Él nunca me dijo que era youtuber, nunca me dijo que hacía videos para YouTube. Pero no sé si yo siempre he tenido algo de que no sé si es algo energético o es un don, pero yo siempre veo más allá en las personas, ¿verdad? Yo vi en Neto como ese cipote que sí le estaba metiendo a YouTube, pero le daba pena. Claro. Ajá, entonces, no, este debe ser de estos locos que se graban, o sea, sí, este debe ser de estos locos que se graban, que hacen video, pero eso es lo que yo quiero saber, ¿verdad? Entonces vine y lo busqué en YouTube y cabal apareció Ernesto Orellana, ah, correctamente. Okay. Entonces, si él está en este ámbito, le voy a preguntar. Tal vez él sabe lo que yo necesito saber. Okay. Ajá. Entonces, vengo y le digo yo, ¿verdad que tú haces video en YouTube? Ah, sí, me dijo, ¿cómo supiste? No, yo te busqué. Y a mí me gusta también eso, solo que no sé cómo hacerlo. Yo quiero meterme a YouTube, yo quiero aprender de las cosas de las redes sociales, solo que no sé cómo hacerlo. Ah, medio me explicó, ah, esto y esto, se hace aquí, se hace allá, pero cuesta, me dijo. Claro. Ah, ok. Pero estás comenzando, sí, yo comenzando, estoy. Ah, chévere. Entonces, viene y le digo yo, porque él también quería crecer. Él Claro. tenía como 1000 suscriptores y él quería crecer también, quería empezar a monetizar el Wow, pero canal. tenía bastantes para la Sí, época, para la porque época ya era que bastante. tener 10.000 era un gran logro. Sí, sí, ¿1.000? sí, Wow. sí, bastante. Entonces, como yo quería empaparme, ¿verdad? Como yo siempre, cuando yo llegué al trabajo y yo quería aprender, me pegué al más antiguo, Ajá, ¿verdad? sí, claro. Entonces, y así yo aprendí todo lo que supe de mi trabajo, porque aprendí del que ya sabía, ¿verdad? Entonces, Cuéntame, igualmente. ¿cómo es que inicia la deschavetaventura? Es decir, tú dices, no, pues yo conozco a Neto, él sabe usar YouTube Ajá. y todo ese proceso, pero digamos, tú también quieres ser YouTuber, te interesa eso. Sí, ¿Cómo fue? sí. ¿Siempre quisieron ser deschavetados o tú quisiste primero, voy a aprender, quiero montar mi canal? ¿Cómo fue ese proceso? No, de hecho él me decía, él había comenzado a hacer videos en su casa, ¿verdad? Ya. Y él sentía como que no pegaba el boom, no alcanzaba las metas que él quería, ¿verdad? Ya. Entonces yo vengo y le doy una idea. Y le digo, sal de tu cuarto, sal Okay. a las calles, Claro. ¿verdad? O sea, yo le digo eso, sal a las calles y graba los mismos vlogs que haces en tu casa,
pero grabarlos en la calle, ¿verdad? Porque ya se ve algo diferente, por lo menos a mí. Me va a gustar a mí alguien que ande hablando, ande pues diciendo cosas, pero en la calle, Sí, porque uno claro. se distrae. Entonces, y me dice, es que tengo miedo. En ese momento la cuestión de la seguridad no estaba tan bien, que se Claro, y diga. salir con una cámara a la calle, un Correctamente, celular. estamos hablando del 2018, finales del 2018. Entonces, me dice, tengo miedo porque, primero por la seguridad y segundo porque... Nunca he salido a la calle, nunca he blogueado en la calle, he blogueado pero en mi cuarto, ¿verdad? Entonces vengo y le digo yo, chévere, graba, si quieres yo te voy a hacer barra, yo te sirvo de camarógrafo, Claro, que es difícil grabarse en la ¿verdad? calle. Sí, yo te sirvo de camarógrafo, tú grabas tu blog, yo te sirvo de camarógrafo. Y te hago barra y ya no vas a sentir que andas vos solo. Sí, claro. Esa era mi intención, ¿verdad? Nunca en mi vida pensé ser youtuber. Yo lo único que quería era saber cómo se hace. Entonces, igual, me iba a pegar a Ernesto para aprender a ver cómo se hacía, ¿verdad? Y en algún momento, si yo aprendía, pues se hacía, y si no, pues la experiencia iba a quedar. Entonces, aquel se anima y decidimos un día, un fin de semana, que no trabajamos y decidimos ir a grabar, ir a probar el primer vlog. Entonces, y ya estando ahí en la calle, pues igual me presentó también como uno más, ¿verdad? Como el que también iba a andar ahí ayudándolo. Y pues, la primera vez súper nervioso, no sabía qué decir. Claro. Pero la verdad es que quizás era el deseo, ¿verdad? Y al mismo tiempo la adrenalina de hacer algo nuevo, de dejar atrás lo cotidiano, que no nos importó, o sea, nos encerramos en nuestra cajita y que pasara todo lo que tenía que pasar alrededor, pero nosotros enfocados en hacer nuestro video, ¿verdad? Entonces, y nace el primer video de Chavet, no como Deschavetados, sino que como Ernesto Orellana, Claro, en el canal de ¿verdad? Pero Ernesto. en su blog. Okay. Ajá, entonces, hicimos como tres videos más, como cinco creo, como Ernesto Orellana, y yo participando, ¿verdad? Como le digo, yo nunca perseguí algo como ser un coprotagonista, simplemente yo mi deseo era aprender. Más sin embargo, los mismos compañeros de trabajo me decían, hey, ¿cómo te buscamos? Ah, como Ernesto Orellana. Ah, ¿y el canal? Y ahí salí vos, sí. ¿Y cómo es el canal? Ah, Ernesto Orellana. Entonces viene Ernesto y dice que no se sentía bien, ¿verdad? Que solamente se tomara el nombre de él, sino que viene él y me dice, vaya, esto tiene potencial. Nos sentamos a hablar. Y decidimos, hay que ponerle un nombre a esto. Hay que ponerle un nombre a este canal, ¿verdad? Voy a cambiar el nombre de Ernesto Orellana y le vamos a poner un nombre que abarque los dos, ¿verdad? Un nombre, y estos son tips para aquellos que van comenzando, un nombre que sea fácil de recordar, Claro. ¿verdad? Un nombre que con una palabra identifique los dos, ¿verdad? Entonces pasamos como unos 15 días dándonos duro, ahí buscando los nombres, y al final pues se nos vino deschavetados, ¿verdad? Deschavetados, porque ¿Por aquí qué? ¿Qué es de una chavetados? palabra deschavetado es alguien que no está bien de la mente, ¿verdad? Alguien que le falta, aquí decimos que le falta 5 para el dólar o 5 para el peso. Alguien que es como aventado, como loco, que le gusta hacer las cosas fuera de orden, Fuera de ¿verdad? lo común. Fuera de lo común. Pero en cierta manera, pues sí, siempre ordenado, ¿va? Entonces, y así es como nace el nombre de ¿Y Deschavetados. en qué momento decides dedicarte a ser youtuber? Es decir, porque hay una parte de tu historia en la que tú dejas todo y dices, Sí, sí, bueno, sí. hasta aquí llego,
y me voy a dedicar a ser youtuber. ¿Cómo pasa eso? Siempre está el temor a lo nuevo. Y como tú decías, aunque poco estaba ganando, ganaba mi sueldo. Y entiendo que tú tienes tu familia, Sí, tus sí, hijos. sí. O sea, en ese momento yo, bueno, tengo ya casi 14 años de casado Ya. para tengo dos hijos, uno de 6 años y uno de 14, ¿verdad? Un 13, 14. Y pues para ese tiempo yo tenía, o sea, ya tenía mis responsabilidades, Claro. ¿verdad? Pago de casa, de teléfono, de escuela, bueno, un montón de cosas. Entonces, mi pensar era ese, mi preocupación era ese, de que si yo dejaba el trabajo, ¿dónde iba a agarrar? Entonces, por eso tampoco se me pasó por la mente dejar el trabajo. Mi idea era estar trabajando y los fines de semana salir a grabar, Claro. ¿verdad? Pero ahí donde me dice Neto, si queremos que esto reviente, tenemos que meterle a esto, ¿Qué? a full, porque o estás trabajando o estás en esto, en el emprendimiento, o No se le sea, puede servir a dos amos. no se le puede, correctamente, no puedes estar en dos cosas a la vez, Ajá, claro. porque no le pones el mismo empeño a las dos cosas. O sea, si vas a hacer, tenés cinco cosas por hacer, haces primero una, Claro. ¿verdad? Entonces ya cuando has hecho una, comenzás con la otra. Entonces, y me dice, tenemos que renunciar, tenemos que salirnos de esto, Okay. para dedicarnos al 100% a YouTube. Ajá. Entonces viene a mí el dilema, ¿dejo por ir a algo que no voy a recibir ni cinco, o me quedo recibiendo mi salario y no pasa nada, Sí, ¿verdad? además que es un dilema Sí. porque digamos que no es lo mismo de, ah, me voy a cambiar a otro empleo y voy a aprender otra cosa y ya está, sino Correcto, que es, correcto. YouTube es nuevo, no, y realmente es que iniciar Ajá. en YouTube es que te vaya bien o no, Sí, ya sí, sí, está. sí, sí. Y hay muchas cosas por aprender. ¿Cómo llegaste, cómo tomaste esa decisión? Es bien, como te digo, bien loco. Yo pasé como 3 meses consultándole esta decisión a la almohada, ¿verdad? No le decías a tu esposa ni No le nada. dije nada, yo no le dije, no le comenté nada a mi esposa, no le comenté nada a mi mamá, a nadie, Ajá. solo yo, ¿verdad? Porque sentí que al final era una decisión mía, Claro. ¿verdad? Entonces pasé 3 meses consultándole a la almohada qué tenía que hacer, ¿verdad? Y pues ahí sí me gusta recalcarlo bastante. Viene la parte espiritual, ¿verdad? Quizás yo tengo mi creencia, ¿verdad? Entonces, le pedí dirección a Dios, ¿verdad? Le pedí dirección a Dios. Claro. Y después de 3 meses, Dios me manda una respuesta, ¿verdad? Pero no es una respuesta así como nosotros queremos que nos habla al oído, Sí, ¿verdad? una O luz una luz que que te cae del cielo. O un pantallazo, ¿verdad? En el celular, mira, Dios dice esto. No, no es así. Simplemente es un sentir. Wow. Es un sentir. Una mañana me despierto y un chispazo. Un chispazo. Y se me viene a la mente un texto bíblico, ¿verdad? Muy conocido por todos, que dice, no temas ni desmayes, que Dios estará contigo. ¿Verdad? Entonces, pero quizás tuvo mucho que ver el hecho que fuera en la mañana, porque como que está uno más relajado, entonces la palabra que dice, Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Okay. Y me cae el 20. Y dice, ya sea que me quede en mi trabajo Ajá. o me salga, me va a ir bien. Claro. ¿Verdad? Entonces, la decisión es tuya. Es como que me haya dicho, hey, no lo pienses tanto. Sí, claro. Es tu decisión. Y si tú lo deseas y vas con todo el deseo y el anhelo de hacer las cosas bien, te va a ir bien, ¿verdad?
Entonces, ese mismo día hago la carta de renuncia. Okay. ¿Y qué te dijeron en tu casa cuando dijiste, bueno, ya aquí, hasta aquí llegué, voy a ser youtuber? Yo no les dije que iba a renunciar. Yo, hasta el día en que, en el último día que me presenté a la empresa, ese mismo día le dije, renuncié. Y en la casa, ¿cómo es posible? ¿Cómo dejaste el trabajo? ¿Cómo Ey, y puede me decía, ser? correcto, y que estás loco, y que estás aquí, y que pensás, y que has conseguido otro trabajo, quizás, ¿no? Me voy a hacer youtuber. ¿Qué? Wow. ¿Youtuber? ¿Y cómo fue ese proceso? Digo, porque todavía entiendo que todavía no monetizaban o no No, monetizaban no, no, bien. nada que ver. Comenzamos de cero. O sea, YouTube, canal de Chavetado, comienza de cero. Sea, De ni cumpliendo cero. las horas ni los Nada, vistos. de Ok. cero, de cero. O sea, solo estaban los suscriptores. Tenías 2.000 y Dos ya, mil, pero nada no las más. 4.000 horas. Todavía, creo que faltaba un video más para lograrlo, Okay. ¿verdad? Pero lo que era monetización, nada. Sin esperanzas de nada. Solamente con la esperanza, ¿verdad?, de meterle en el primer Claro. mes. Y dentro de 3 meses, nosotros habíamos hecho las visualizaciones de que en 3 meses, pues por lo menos estaríamos sacando un poquito. ¿Y cómo se financiaban el proyecto? Digo, porque tu contenido no es como alguien que comienza con un podcast y lo hace en su casa, invita gente, sino que es, toca salir y toca ir a Sí, viajar y sí, eso requiere un sí, sí. presupuesto. ¿Cómo Sí, hacían? bueno, yo a mí me dieron una indemnización, pero esa no me duró tanto, lo más que me duró fueron un mes, ¿verdad? Entonces, lo que yo hacía a veces en mi casa, pues yo recogía latas, ¿verdad? O botellas de plástico de las gaseosas, ¿verdad? Y las iba a vender. Ya me Sí. daban $1 o $2, ¿verdad? O también a veces me llegaban electrodomésticos, porque yo puedo electrónica. Sí. Entonces, a veces hacía reparaciones, ¿verdad? Entonces, me ganaba mis 10, $15 a la semana. Entonces, eso, los 10, $15, yo los estiraba para por lo menos que me sirvieran para el pasaje, ¿verdad? Wow. Porque de donde viajaba, desde San Martín hasta San Salvador, cobran 35 centavos el pasaje, más 35 centavos de regreso. Entonces, nuestro punto de reunión siempre era en el centro de San Salvador. Nos escribíamos y mira, tal día nos vamos a reunir porque vamos a grabar tal cosa. Entonces, vaya chévere, a veces solo me iba con los 25, más, buscaba el bus que cobraba solo 20 centavos para ahorrarme los 15 centavos adicionales. Entonces, Sin comer ni nada, o sin sea, ahí, comer, ¿verdad? A wow. veces, lo más el desayuno, un pan con café en mi casa, ¿verdad? Porque Okay. igual es lo que había. Sí, claro. Salía sin comer, desayuno, a veces no agarraba el almuerzo a mediodía y pues ni modo, o sea, solo andábamos para el pasaje, ¿Y sin cómo? comer. Hay algo que me llama mucho la atención y es cómo aguantaste ese periódico porque digamos que cuando grabamos con Ernesto, pues bueno, él es hijo único, entiendo, Sí, y sí, no tiene sí, hijos, sí. pero ¿cómo hacías tú con la presión de tu familia de qué hubo, pero... Vaya, en este momento, y creo que quizás en otro podcast no lo he dicho, Ajá. en ese momento nos separamos de mi esposa. Okay. Ella toma la decisión, bueno, ya tenía como nuestra relación, había ciertos roces por la familia. Claro. Pero ella termina de irse con su mamá, ¿verdad? Con sus papás. Y yo me quedo en mi casa, ¿verdad? En cierta manera, quizás esa parte que yo estuve ausente en la parte financiera, la asumieron mis suegros, ¿verdad? Okay. No al 100%, Sí, claro, porque sino igual la que responsabilidad es tuya. la responsabilidad era mía. No al 100%, pero la asumieron ellos. Entonces, pero siempre estaba la presión y tu esposo y el papá de los niños.
¿Por qué no te ayuda? Mira, los niños están sin zapatos, los niños se les ha roto el uniforme, hay que pagar la colegiatura. Son gastos que no le corresponden a los suegros, Ajá, claro. ¿verdad? Son gastos que me correspondían a mí, que en ese momento no se estaban cubriendo, Estaba ¿verdad? diciendo, no, ahorita Sí, no, esperen un rato. entonces, debido a eso, a la presión, obviamente por lo mismo, a mí me dicen, mira, si no vas a dar, si no vas a aportar, no puedes venir a ver a tus hijos. Okay. No puedes verlos. ¿Y cómo manejabas? Digo, porque para emprender uno necesita de alguna manera tener un poquito de paz mental, porque necesita, y más en YouTube, que necesitas ser creativo, necesitas tener ánimo, porque no vas a salir a grabar un video con Sí, sí, ánimo sí. bajo. ¿Cómo llevabas eso? Porque problemas familiares, pero debo verme bien, porque en YouTube debe ser entretenimiento. Esa es la parte como atrás de, ¿Verdad? sí, que es lo Siento que uno no ve. que me ayudó mucho bastante mi comunión con Dios, ¿verdad? Quizás tampoco no lo he dicho en otras entrevistas, pero había momentos en que sí me encerraba en mi cuerpo a llorar, ¿verdad? A pedir ayuda, a pedir fortaleza, a preguntarme si en verdad había hecho una buena decisión, si había tomado una buena decisión de salirme de mi trabajo por algo, Por por un mis sueño. ideales, ¿verdad? Entonces, y pues pasé casi prácticamente los 8 meses en ese ambiente. Yo creo que eso me ayudó bastante, como llorar, como confesarme, ¿verdad? No con nadie más, sino que conmigo mismo y con Wow, Dios, pero mucha ¿verdad? fortaleza. Ajá, entonces, ni mi mamá sabe las cosas que yo decía en mi mente, o sea, pero yo hasta me peleaba yo en mi cabeza, así, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué hago? O sea, pero ayúdame. Al día siguiente, pues yo amanecía con los ánimos. Hoy va a ser un buen día. Hoy va a De ser ahí un buen sale la día. frase. Sí. De ahí O ahora es sale. un nuevo día de grandes Wow. oportunidades. Ahora entiendo la frase. Sí, correcto. Entonces, todos los días me levantaba, veía el cielo, así de para arriba, decía, hoy va a ser un buen día, hoy va a ser un buen día, hoy tiene que ser el día, hoy, así, hoy tiene que ser el día. Y bueno, agarraba mis 2 horas de pasaje y vámonos a guerrear, ¿Y cuándo ¿verdad? les cayó el 20? ¿Cuándo dijeron, listo, esto funciona? Después, allá como por el mes de noviembre, ¿Cómo fue ese día? cuando yo creo que como todo emprendimiento, hay un como facetas. Cuando tú estás emocionado que vas comenzando tu emprendimiento y vas para arriba, digamos. Pero llega un momento en que ya no hay ni crecimiento. Estás estancado. Además que crecer en El Salvador es difícil Es porque bien la población es difícil. poquita. Sí. Entonces ya que tú tengas un video de 5.000 vistas, wow, Sí, llegaste al wow. 1% de la población. Entonces yo le llamo el punto de quiebre. Llega un momento en que ni para adelante ni para atrás. Es un punto de quiebre en donde tú vas, tú dices, bueno, esto no funciona, le he echado ganas, he hecho todo cuanto he podido, he estado a mi alcance, pero no funciona. Voy a declinar mis sueños y voy a regresar a lo que ya tenía seguro, ¿verdad? Entonces Sí, yo le digo a claro. Neto, mira, esto veo que no da para más, yo ya no puedo con la presión, ¿verdad? Yo voy a ir a buscar nuevamente trabajo, yo sé que me van a volver Sí, a dar claro. chance porque había renunciado, de hecho me habían dicho si quería regresar, La que puerta está abierta. sí, estaba la puerta abierta. Entonces me dice aquel, no, me dice, hay que quemar el último cartucho. Vamos a grabar todos los días, ¿verdad? Ya no va a ser video así como inventado, un tema aquí o un tema allá, no. Grabar todos los días. ¿Qué vamos a grabar? No sabemos, pero hay que grabar todos los días. Y ahí donde sale el video, sale la idea de los callejeando. Al principio no se llamaban los callejeando, sino que se llamó caminando de un punto A a un punto B, ¿verdad?
caminando del centro de San Salvador a Metrocentro, un video. Caminando de Metrocentro a la Universidad Nacional, otro video, ¿verdad? Entonces, y así íbamos a cubrir los 30 videos para los 30 días del mes. Iban segmentando. ¿Sí? Bueno, es una buena forma de optimizar el material. Sí, entonces, Okay. al ver el volumen de videos, las estadísticas empiezan a subir, Claro. ¿verdad? Entonces pasamos de 1.000 vistas en los videos, pasaron a 2.000, de ahí pasaron a 3.000 en los videos, entonces 2.000, 3.000 cada video. Entonces, pero como había volumen de video, ya se veía un poquito, ¿verdad? Entonces vimos un poquito de crecimiento, más movimiento en el canal, en las estadísticas. Aquí está la clave. ¿Y cómo fue ese primer cheque de YouTube? Wow, fue como el trofeo, es como cuando te dan La la placa. placa o cuando te dan el certificado que te has graduado. Y más sin embargo, el cheque sale en noviembre, a finales de octubre, pero como no sabíamos tampoco cómo se cobraba, sale y estaba la opción que decía mandar cheques a la dirección. Viene Ernesto y le da ahí. Ay, Dios. Entonces, y sale de que el cheque había sido enviado, un cheque por $300 en ese momento, ¿verdad? Dice que sale el cheque y aparecía la leyenda, cheque enviado O sea, por correo. por correo. Por correo normal, no Ajá, electrónico, no. normal, ok. Entonces, como a los 5 o 10 días le aparece la leyenda también ahí mismo, que el cheque se había, o sea, no había sido encontrada la dirección. Y Ah, fue pucha. nosotros, ¿qué has hecho? No le voy a decir ¿Por qué nada. ¿Por hiciste qué eso? hiciste eso? Y nosotros, el primer pago y se perdió, decíamos, ¿por qué? O sea, no, que no sé qué, no sé, vamos a buscar qué hacemos. Pero no sabíamos de que cuando no hace el pago YouTube lo regresa. Ajá, entonces salió la otra opción de que pues usted puede vincular su cuenta de banco con la cuenta de YouTube, ¿verdad? Entonces ya se pudo así. Y en ese momento YouTube pues no tenía todas las como facilidades que tiene Sí, ahora. claro. El Salvador pues hasta últimamente pues ha empezado a figurar en las redes sociales también. Sí. Antes, hace 3 años, 4 años, era bien difícil Sí, era más cobrar difícil. algo así. Ni PayPal se podía utilizar tanto por acá. Pero bueno, gracias a Dios, pues que ahora sí ya se puede. ¿Y qué hiciste con ese primer pago? Lo primero que fui a ir a buscar a mis hijos y comprarle zapatos y a pagar lo que se debía de la escuela. Manuel, ¿y qué opina tu familia hoy en día? Después de que pasó toda esa peripecia, porque yo también lo he vivido en carne propia y Sí, sí, es sí. muy difícil porque la familia pues está ahí, de pronto no lo hacen con la peor intención, sino Sí, sí, simplemente es que sí. igual las finanzas son Sí, importantes, sí. pero ¿cómo es ahora tu familia? ¿Cómo es Bueno. ahora que eres youtuber y ya te conoce en medio El Salvador, que van por la calle, ¿qué va a ver allá? Pues la verdad que ahora, bueno, mis hijos son fan de los videos, les gusta verme ahí. Bueno, mis hijos nunca, pues creo que nunca entendieron la verdad de lo que hemos vivido. Y pues ahora mi esposa, Regresaron. sí, hemos regresado. Y pues me dice, no, pues yo creo que las presiones en ese momento eran para ambos. Y Claro. yo no la culpo en ningún No, momento, claro. en ningún momento. Y sí lo digo, pues porque pasó, son las Sí, cosas que pasaron, pero claro. en ningún momento yo la culpo. De hecho, le agradezco por la paciencia que me tuve en ese momento, porque igual en un momento ella también tuvo que salir a trabajar para compensar lo que yo no estaba aportando. Y pues yo le agradezco bastante a mi suegro, que para bien o para mal en su momento, a su modo, pero también me ayudaron en ese momento. Entonces, Manuel, ¿tú le aconsejarías a alguien que hiciera lo mismo que tú hiciste? La verdad es que si realmente está loco, que lo haga. Y si
Y si tiene esa templanza y esa como convicción, que lo haga, pero si no, no. Porque es bien difícil, sobre todo si tú deseas emprender algo, tienes que tener un deseo, tienes que Claro. tener una convicción bien fuerte que te haga sobreponerte a todos los obstáculos que vas a encontrar, ¿verdad? O sea, no tiene que ser un deseo, por ejemplo, yo estoy en YouTube por ganar dinero. O Claro. sea, al final sí es como un beneficio, Claro. pero al principio no tiene que ser así. Tiene que ser como algo que te guste, algo que realmente lo desees, algo que te mueva cada día a levantarte. Por ejemplo, mi deseo fue no estancarme, no Sí, quedarme claro. estancado. O sea, mi deseo que me movió a hacerlo fue salir de ahí. Ya tenía 11 años y yo sentía que mi vida estaba estancada. Manuel, ¿cómo lidias con el ego? Digo porque ya llega un punto en el que uno ve el contenido Sí. y la gente, miren, allá es chavetado, o sea, o donde van, alguien los conoce. Sí. ¿Cómo manejar ese ego y cómo evitar, cómo es que dicen en El Salvador, creerse la gran Que se cosa, la que ya no? pica. Exacto, ¿cómo lidias con el ego? Yo pienso de que yo siempre me recuerdo mi niñez, ¿verdad? O sea, mi niñez, como le decía, me crié en un mercado, días lluviosos, días de lodo, días de careto, ropa sucia. O sea, yo me recuerdo mi niñez y siento que sigo siendo ese niño, ¿verdad? Claro. Sigo siendo ese niño que sigue ahí luchando por sus sueños todos los días, luchando por sus anhelos todos los días, y que no soy más que nadie, ¿verdad? Y pues siempre mantengo los pies sobre la tierra, y si hoy pues puedo estar en cierto nivel, mañana no sé, mañana puedo estar abajo. Y siempre Claro. voy a necesitar de alguien, siempre voy a necesitar un favor de alguien, por lo tanto, siempre tengo que dejar las puertas abiertas en todo lugar. Manuel, quiero pasar una parte del podcast en que te quiero hacer algunas preguntas puntuales. Claro. No se trata de que respondas rápido, sino que respondas lo que tú piensas, Ok, me, ¿listo? estoy nervioso, estoy nervioso. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El peor consejo, quédate ahí donde estás. O sea, no añores más, sino que me dijeron, no, ve y quédate. ¿Para qué vas a ir a buscar? Más que te puede ir mal. Un consejo que tú antes dabas y que ahora no das. Un consejo que antes, lo mismo. Antes yo decía, conformate con lo que tenés. Conformate con lo que tenés. Yo pienso que en cierta manera sí, pero al mismo tiempo no. O sea, Claro. yo siento que hay que ser agradecido con lo que se tiene, ¿verdad? Hay que ser agradecido con lo que se tiene, pero siempre hay que buscar un poquito más. Y no encaminado a sentirse más, sino que encaminado a servir a los demás, Claro. ¿verdad? Porque yo nunca busqué una mejoría para mí, yo he buscado una mejoría para mi familia, Claro. ¿verdad? Para mi mamá, mis hijos, mi esposa, todos los que conforman mi familia, siempre busqué una mejoría para ellos, ¿verdad? Porque yo digo, si yo no tuviera familia, ¿sabes? No tienes propósito. No tuviera propósito, ¿verdad? Con una tortilla con queso y paso el día tranquilo. Si tu vida fuera una banda sonora o una canción, ¿cuál sería? Una banda sonora. O una canción. No sé, se me escapa. Quizás sería una de. Se me ha ido el artista. Yo soy de un gusto que me gusta la salsa, ¿verdad? Okay. Me gusta la salsa, me gusta el merengue, pero no sé, no tendría como una música, una canción así específica. Yo sí le voy a poner un El Ojo de Tigre. Ah, bueno, tal vez, sí, tal vez.
¿Qué es lo que la gente más malinterpreta de tu trabajo? Yo creo que malinterpreta mi carácter, ¿verdad? Pienso que se dejan llevar por mi tez, mi rostro, que es bien serio. Si tú me ves en la calle, como un rostro serio, pues que no le habla a nadie y quizás hasta te quiere hasta dar duro. Pero yo no soy así. O sea, mi rostro es serio, pero mi forma de ser es alegre, dinámico, entusiasta, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la de Chaveta Aventura más anecdótica? Yo porque he visto que se meten hasta los rincones más peligrosos y los más raros. Yo los conocí por Ajá. una, fueron una casa embrujada, Embrujada. algo así. ¿Cuál ha sido la de Chaveta Aventura más anecdótica Más para anecdótica, hay ti? varias, hay muchas, O la que tú muchas. recuerdes, la que digas, mira, en esta no pensé que salía. Bueno, cuando fuimos a Costa Rica y fuimos a un sitio como que estaba como embrujado y llevamos pues equipo electrónico y fuimos con las personas de actividad paranormal. O sea, yo iba emocionadísimo, entre una mezcla de miedo y emoción. Quería ver algo, quería que se manifestara algo, pero solo escuchamos ruido, un poco de voces, pero sí, fue quizás una de las de Chaveta Aventuras más que al final dijimos, wow, o sea, ¿cómo es que salimos o cómo es que en qué estamos pensando para llegar a meternos hasta ahí? Manuel, vivimos tiempos de cambio, estamos viviendo un reajuste económico muy difícil, no solo para El Salvador, sino para el mundo. Sí, de hecho, se dice que este año, este fin de año se van a perder más de 7 millones de empleos en Latinoamérica. Y hay mucha gente que quiere emprender, que quiere darle un cambio a tu vida, que así como tú, pues dice, es momento, hay que hacer algo. ¿Qué consejo le darías a los emprendedores, a la gente que quiere hacer un cambio en su vida? Pues primero que nada, que se aferren a su fe, ¿verdad? Cada quien pues es libre de creer en lo que quiere, ¿verdad? Pero como le digo, tiene que tener un deseo. Algo que les motive a salir adelante, algo que les motive a no desmayar, ¿verdad? Entonces, porque se van a venir obstáculos, van a venir tropiezos, pero esa persona tiene que tener un objetivo, o sea, tiene que estar fijado en ese objetivo. Y obviamente tiene que ir de la mano, moverse, ¿verdad? No quedarse en la casa. No quedarse esperando que el éxito o bueno, el fruto va a venir del cielo, no es así, sino que hay que salir con lo poco que se tiene, hay que maximizarlo y hacerlo mucho, ¿verdad? Con lo poco que se tiene, como le digo, nosotros salimos con 2 coras para el pasaje, ¿verdad? O sea, a esperanzados de que íbamos a encontrar algo gratis o por lo menos. Alguien por ahí nos iba a hacer un canje, decíamos nosotros, ¿verdad? Entonces, porque tenemos ese objetivo, esa meta de que sí se podía, sí estaba, sí se puede, pero hay que trabajar todos los días, ¿verdad? Entrar por esas grandes Ajá, oportunidades. grandes oportunidades. Entonces, y sí, hay que estar atento, porque te va a llegar la oportunidad. Siempre, siempre, siempre a toda la persona le va a llegar una oportunidad. Solo hay que saber identificarla y no dejarla pasar. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por No, haber muchas venido hasta gracias, muchas acá. gracias. ¿Verdad que el honor es mío? Yo jamás me imaginé tener un deschavetado face to face. Y No. pues de corazón te deseo lo mejor con tu canal, con tu vida profesional. Espero ver ese ingeniero pronto Ah, también, oh, wow, o sea, sí. lo que sea que decidas. Y Sí, pues claro. manifestarte que para mí ustedes fueron la inspiración para iniciar Redbox. Ah, qué Sí, bueno, yo vi por ahí un video de ustedes cuando cuentan su historia y qué. dije, por ahí Se es. puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Como le digo, al principio cuesta bastante, pero a la larga, pues, siempre va a haber un beneficio. Si en un momento quizás no se logra lo que al principio se pensó, pero va a ser una experiencia.
¿verdad? Ahora, pues, yo aprendí a hablar más en público, me quité más de la pena. Ah, y otra cosa, si tú tienes habilidades, explótalas. Claro. Si tú tienes dones, explótalas. Si tú sientes que eres bueno para el canto, explótalo. Sientes que eres bueno para estar hablando, bla, 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 bla. Explótalo. Eres bueno creativo, haciendo chistes. Explótalo. Eres bueno con las matemáticas. Eres bueno con las computadoras. También, o sea, explótalo. En mi caso, no soy tan hábil en las cosas, pero siento que tengo un alma joven, ¿verdad? Entonces, en mi trabajo muchas veces me busqué problemas por ser como soy, Claro. ¿verdad? Porque yo andaba bailando, andaba cantando, andaba gritando, andaba haciendo muchas cosas en mi trabajo, Ahora te pagan ¿verdad? por hacer eso. Y sí, en un momento me escapé a que me despidieran por eso, Claro. ¿verdad? Porque en mi trabajo, pues haciendo el eléctrico y yo cantando, a veces me bajaba de la escalera y yo. Entonces, pues, muchas cosas. Me decían, hey, estése quieto, usted está trabajando, o sea, no está un circo, no está en su casa, o sea, pero esa es mi forma de desestresarme, o sea, si tú me preguntas si eso es para mí un trabajo, no. Para mí el hecho de que yo cante, yo baile, yo me tire al suelo, el hecho de que yo haga ademanes, no, esa es mi forma de desestresarme, Claro. ¿verdad? Esa es mi vida, es mi ser. Entonces, donde sea, yo así voy a ser. O sea, si tú ya me das tu confianza, yo voy a ser el Manuel loco, alegre, el que te va a sacar una sonrisa, ¿verdad? Bueno, Manuel, pues espero que esta no sea la primera y la última vez, Ok, muchas sino gracias. que me encantaría tenerte de nuevo en el canal Claro que sí, porque sé que claro. quedan muchas cosas dentro del tintero. Y pues a Claro que todos los que sí. nos han visto hasta acá, el canal de Deschavetados queda debajo de del contenido de nuestro podcast. Lo vamos a colocar ahí en el link para que puedan verlo. Sobre todo para los que nos ven de otros países, en Argentina, Colombia, México, para que conozcan esas Deschavetadas Aventuras. De verdad que es muy entretenido. Y solo les recomiendo, se paren buen día porque les va a dar por hacer una maratón. Así que, bueno, pues déjenos su like, déjenos su comentario y de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Redbox. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Gracias, Manuel. Chao, baby.